Muy bien, que no se han preocupado. Ha desayunado muy bien y Soraya no ha desayunado. ¿No ha desayunado? Vale. ¿Viene en ayunas? A ver, vamos, ha ido la olla. Bueno, Javier, o sea, que tiene la culpa el PP. Es como si mañana... No, no, es que... Escucha, antes hemos hablado de... Oye, Márquez. Por si éramos pocos... Si de repente he escuchado a Zoido... ¿Sabéis por si éramos pocos quién ha hablado? ¿Quién? Vía Twitter. A ver, el juez el pidió... Ah, es otro igual. ¿Sabéis lo que ha dicho? No, que la, que la tengo ciudadanía yo. Tiene derecho a ocupar los pisos. Pues vamos eso. A verlo. Vais a verlo, vais a verlo. Acaba de terciar con la ocupación estupenda. Esto es la legalidad. Hay algunos que tienen España, 19 pisos. Hay algunos que quieren que se convierta en Venezuela, porque claro, esto de tener derecho a ocupar una vivienda y que los gobiernos autónomos tienen competencias para ofrecer viviendas sociales, eso lo sabemos todos. Es verdad, pero una cosa no es que no hace que la otra sea verdad. Hace un momento. Yo, en un momento de trastorno mental transitorio, hubiera dicho que la culpa de todo esto la tiene Rubalcaba, tú me hubieras mirado con piedad. Ni siquiera me hubieras discutido, hubieras dicho, Alfonso, no digas tonterías. Yo no te he dicho a ti eso. Pero eso de que la culpa la tiene el PP, la historia esta de las llaves y de saltarse las listas, me parece como poco despistado.